Muy buenas a todos, gente de YouTube, es Nerovisiento en un nuevo vídeo que estará un complico comentado de Grand Theft Auto. Y bueno chicos, ahí como veis en un nuevo vídeo, exactamente en el modo online. En el cual como veis chicos, como veis estamos por aquí probando con algunos compañeros de la crew. Y más que nada como veis por aquí la están liando parda, reventando motos, intentando hacer por aquí gilipollas. Y más que nada, bueno, pues con todo esto chicos, estamos por aquí con los compañeros de la crew, con amigos de la play. Todo este tipo de cosas, intentando por aquí de buen rollito. Y más que nada vamos a intentar seguir por aquí con nuestro ambiente, con nuestras gilipolleces diarias. Y en esta ocasión, pues mira, ya que nos está enseñando por aquí un furgón blindado, vamos a tirar exactamente por aquí por la carretera y vamos a ir todo recto directamente a por él. Y como ya sabéis chicos, vamos a intentar repartir entre nosotros un poquillo de dinero. Espera, espera un momento. Vale, pues muy bien, esto no me lo esperaba. Al menos el que tengamos delante, bueno, podría controlar la moto un pelín mejor. Pero venga, da igual, con todo esto tenemos por aquí a nuestro compañero. A ver si se sube ya y vamos corriendo. Porque más que nada, como veis, esta partida está bastante repleta de miembros de la crew. Pero como veis, también hay puntillos blancos sin nada que ver. Esto es lo que son exactamente, pues mira, como ya sabéis, las personas random estas que queremos en nuestra partida. Y que más que nada, seguramente troleemos en este vídeo. Porque es que, hostias, tenía que haber una víctima, chicos. Llevamos a, bueno, sin matar, sin escopetazos, sin simplemente violar a balazos a alguien desde hace muchísimo relativamente. Y en esta ocasión, mira, ya que intento coger por aquí el furgón, al parecer vamos a intentar tirar por aquí arriba. Y mira, ya, mira, aprovechamos ya con el mortal, ya con el mortal, intentamos tirar por aquí. Y más que nada, mira, vamos a intentar seguir por este ambiente. Ya que estamos por esta parte, me gustaría intentar hacer un poco el cafre, un poco el gilipollas. Y aprovechando, pues mira, ya que el camión viene bugueándose por aquí, intentamos perseguir ese camión completamente random que aparece donde le salen los huevos. Y más que nada, pues mira, con esta ocasión, chicos, con esta ocasión, me gustaría intentar hacer el cafre, chicos, el cafre, sea como sea. Venga, vamos a ir tirando por aquí esa rampa. Uy, vaya hostia se mete. Hostias, sí, efectivamente, efectivamente, chicos, vaya hostia se ha metido, pero el compañero, no yo. Madre mía, eso ha sido suerte. Vamos a ver, esto ha sido suerte. Vamos a ver un segundo, chicos, le vamos a lanzar una granada por aquí al compañero este que tenemos por esta parte. Un segundo, mierda, mierda, no. ¿Qué coño, tío? Se supone que tendría que lanzarla al aire, no, no tendría que dejarla caer. En teoría, vamos, en teoría, digo yo. No es por nada, pero yo acabo de tirar la granada exactamente para adelante y va y me la tira justamente al suelo. Me cago en la puta. Eso en teoría, cuando estás parado con la moto, no te la tendría que lanzar a donde fuera, donde apuntar la cámara. Bueno, pues nada, en teoría no, en teoría al parecer no. Me acabo de comer toda la granada así a lo tonto, pero a lo tonto. Y vamos a ver ahora qué demonios hacemos, porque ya que no tenemos vehículo y tenemos nuestro vehículo por ahí, vamos. Vamos a ver si intentamos aprovechar por esta parte. Bueno, al menos esta moto no tiene acceso, bueno, no tenemos acceso a la moto. Vamos a intentar subir por aquí, que al menos viene alguien con helicóptero, ¿no? Viene alguien por aquí con helicóptero. Sí, efectivamente, viene alguien por aquí con helicóptero. Bueno, pues nada, chicos, nos van a por aquí hacer un pequeño rescate, por así decirlo, entre comillas. Y vamos a ver un segundo que soy capaz de comerme las aspas de la parte de atrás. A ver, ya que estamos por esta parte, chicos, mira, vamos a intentar aprovechar un poquillo el ambiente, ya que estamos con esta gente. Y vamos a intentar tirar por aquí recto. A ver, chicos, venga, por aquí, por esta parte, intentar tirar por aquí. Un momento. A ver, creo que no lo han pillado o que están. No sé qué están haciendo, de todo modo. Se están quedando por aquí parados, están. Hostias, me gustaría encontrar el helicóptero porque ahora mismo hay un camión de dinero justamente por ahí. O sea, no es por nada, pero nos vendría bien algunos dólares a todos nosotros. E imagino que también la experiencia, pero bueno. Más que nada con todo esto, chicos, imagino que están un poco raros, de verdad. Hoy están un poco raros. Vamos a ver, chicos, con todo esto, a ver, la gente que se intenta subir por aquí, imagino que tendrá que llenar por aquí el helicóptero y nada. Bueno, y todo esto. Y nada, con todo esto, pues mira, vamos a intentar tirar por aquí delante y vamos a intentar arrastrar a todos los compañeros de la crew con el helicóptero. Y más que nada, en cuanto nos acercamos exactamente, pues la zona del puerto por ahí, me voy a intentar tirar y voy a intentar pillar el primer vehículo que vea yo. Porque es que odio intentar estar de copiloto, de verdad. En muchas ocasiones odio estar de copiloto. Soy mucho más de los que prefiere conducir que estar aquí, bueno, intentando disparar, colaborar a disparar. Y más que nada, en caso en que esté así, pues mira, me gusta exactamente para mandarle balas al aire, porque poco más se puede hacer realmente. Si vosotros estáis alguna vez de copiloto en un helicóptero, pues sabréis lo que es realmente, porque es disparar a cualquier lugar y prácticamente si intentas acertar un objetivo, o estás a un metro de él, o directamente él tiene 20 veces más posibilidades de acertarte. Así que nada, con todo esto, chicos, con todo esto nos bajamos por aquí, que ya tenemos por aquí un pequeño ambientazo. Y vamos a ver un segundo, chicos, vamos a ver un momento que quiero matar el helicóptero este. A ver un momento el helicóptero, bueno, se me glitchea y todo, y encima acabo disparando a mi paracaídas. Muy bien. Joder, a ver un segundo, el paracaídas este que se me mete en medio y nosotros al final no le damos, ¿no? No le damos al helicóptero, que va, no, no le damos efectivamente y creo que nos ha desaparecido, así que nada. Venga, con todo esto sí, nos ha desaparecido efectivamente, ha sido una cosa muy, muy rara. Pero bueno, nosotros vamos tirando por aquí, que de todos modos estamos por aquí en medio del campo abierto. Y seguimos por aquí todos rectos, te imagino que habrá, bueno, aparte del jet este, sí, aquí dentro hay también otro jet. Venga, pues vamos a pillar el jet este privado y vamos a intentar llevar de viaje a algunos compañeros de aquí que tengamos por aquí. Que como veis, chicos, como veis, bueno, pues estamos todos intentando reunir
reunirnos en un punto. Y vamos a aprovechar este punto donde nos vamos a reunir todos. Vamos a intentar despegar el jet y vamos a intentar dejarlo. Pues mira, vamos a intentar hacer unas pequeñas clases de vuelo. A ver si podemos intentar demostrar que al menos seguimos controlando un poco la situación, que no nos hemos vuelto tan mancos como últimamente. Porque chicos, ya sabéis que en los directos, ya sabéis, vamos, que por el dominio que tengo, realmente es un suicidio subirse a un jet conmigo, de verdad, es un puto suicidio, sobre todo cuando intento hacer alguna acrobacia. Pero bueno, a ver, con todo esto, venga, vamos a intentar romper esa mala racha de esas 20.000 hostias que me doy diarias con el jet. Y en esta ocasión, pues mira, vamos a intentar solucionarlo. Y a ver un segundo el compañero este, no nos irá a disparar, ¿no? No, 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 mejor. Mucho mejor, la verdad. Es que faltaría el capre que me llega aquí con lanzacohete. Nos intenta volar el jet privado con 6 personas dentro. Y nos quedamos todos de puta madre, de verdad. Nos quedamos todos de puta madre aquí. Vamos a ver, chicos, que con todo esto tenemos por aquí 2 estrellas. Vamos a intentar perseguir al camión de dinero. Y más que nada, si alguien le puede perseguir. Epa, ¿3? ¿Qué coño? Vale, pues venga, sí, 3 estrellas por toda la cara. Sí, así de pam, muy bien. Eso me ha encantado, chicos, eso me ha encantado personalmente. Madre mía, madre mía, de verdad. Vamos a ver, que con todo esto, chicos, con todo esto vamos a intentar llevar el jet por aquí, bueno, al menos cerca. O no, no, imagino que lo van a quitar, ¿no? Imagino, la persona esta se está encargando del camión, así que nada, nosotros tiramos por aquí. Y vamos a hacer mientras tanto el gilipollas, hombre. Vamos a intentar navegar por aquí y romper esa mala racha de 20.000 hostias diarias con el jet. Y más que nada en esta ocasión, pues mira, lo que vamos a intentar es tentarnos un poquillo en hacer el gilipollas, en poner los tipos de cámaras estas, que por cierto, todo esto, ya sabéis vosotros, no sé si a vosotros os gustará y tal, pero es que al menos, desde al menos el punto de vista de diseño y todas estas cosas que tiene el Grand Theft Auto 5, de verdad, que estas cámaras son 20.000 veces, no sé cómo lo han hecho, pero son 20.000 veces mejores que en el 4. O sea, en el 4 te ponía la cámara en tercera persona y, hombre, estaba bien, pero es que aquí, desde luego, con las vistas que te deja Los Santos, con los rascacielos y con todo esto, de verdad, es que es muy, muy bueno y vamos muy, a pesar de que sea la Play y tal, que te tranque, que tenga lag, o cualquier otra pollada que sinceramente queramos sacar del tema, pero bueno. Con todo esto, chicos, con todo esto, un segundo, porque acabo de frenar bastante por aquí. A ver, si queremos aterrizar, tenemos que intentar llevar un poquillo más de velocidad, a ver si nos vamos a intentar comer algo que realmente no nos apetece nada, realmente estrellar el jet. O sea, vamos, en teoría vamos a romper la mala racha, no para continuarla. En fin, con todo esto, chicos, con todo esto, intentamos decelerar ahora, que ahora sí que llevamos una pista por aquí, perfecta. Venga, intentamos decelerar un pelín por aquí, venga, perfecto. Hostias, no, quita por allí. Me cago en la puta. Bueno, esto cuenta como un aprobado. O sea, esto cuenta como un 5 pelado. Vamos a ver. Con todo esto encima atropellamos al compañero. Madre mía, pero ¿qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? En fin, chicos, que por aquí la armáis. Espero os haya gustado. Y no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros a lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo.